Bueno, parece que sí, parece que tuvimos un problemita. A ver si ahora ya estamos. Sale en negro, Andrés. Ahora sí, por Guille, fin, fin. Era, no Guille, sé qué pasó, querido, no qué sé qué lindo pasó, saludarte por acá. se cortó, estamos acá, estamos ahí. Ahí. Extraordinario. Así que, bueno, ¿cómo andás, Andrés? ¿Todo en orden? Igualmente, acá en la cuarentena, estamos así distanciados, pero bueno, no sé qué, no sé si toqué Acabo. algo o si directamente se cortó por estas cosas que tiene internet, pero bueno, evidentemente algo pasó y se reinició todo de vuelta. Así que nada, ahí estoy viendo que se están uniendo unos cuantos, ahí está la chica. Voy para allá, a ver si me estoy cambiando de posición. Me parece que es eso. A ver si agarra mejor. Ahí estamos. Bueno, va a haber que hacer un pequeño cambio de planes, pero no va a haber ningún problema. Después leeré las preguntas al finalizar, pero aquí estamos bien. Si escuchan una voz de costado que no soy yo, es mi novia que está dando clase de inglés. Pero bueno, sepan, habíamos preparado otra cosa, pero me vine al lado del router porque si no, No me puedo ir. no hay caso. Así que bueno, nada. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Esta es la primera transmisión que hacemos con el Coba Carancho, que se llama Carancho sin directo. Y hoy vamos a estar hablando con Andrés, que es un personaje muy querido por los caranchos, y bueno, lo vamos a presentar un poco. Me hice todo una serie de apuntes para presentarlo al señor Andrés Hegickman, productor y director de Planta Alta. Vos, cualquier cosa, decime que le estoy pifiando. Coordinador de Escuela de Animales, que es con lo que estamos aquí charlando. Y realizador de una infinidad de documentales, principalmente vamos a estar charlando de clorofilia, Está bien. pero entre otras cosas, yo he visto a Los Blancos. Ah, a ver si usted desmiéntame, si cualquier cosa, si estoy mintiendo, si estoy faltando a la realidad, dígalo. Los Blancos, también Encuentro Animal, que fue una producción muy copada para Encuentro, para el canal Encuentro. Esteros en Foco. Esa es otra que también anduvo por ahí. Sin azul no hay verde. También varios de esos cortos que anduvieron dando vuelta, acá el señor estuvo detrás. Y bueno, hoy vamos a medio tratar de Soy centrarnos un todo poco tuyo, más pero no. en Ahí está. clorofilia y en contar algunas cosas relacionadas. Ahora sí. Bueno, Andrés, vamos a lo nuestro. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, quería arrancar con un poco la temática de hoy. Iba a ser el poder de las historias. Y yo voy a contar una pequeña reseña de una charla que tuvimos con Andrés hace mucho tiempo. Y con eso quiero dar como pie a que él empiece a hablar, porque en realidad a mí no me vinieron a escuchar, sino a él. Y hace un tiempo nos habíamos encontrado, no me acuerdo bien por qué, no importa. Y estuvimos charlando un rato. Y una de las cosas era que sobre las que siempre volvíamos era sobre esto de las historias, de la humanidad contando historias, cómo
Las historias movilizan a la gente. Y un poco era esta historia de que los humanos nacimos cazadores y recolectores, es como lo que siempre nos han enseñado y estudiado. Y con Andrés decíamos, o mejor dicho, él decía, que los humanos somos cazadores, recolectores y contadores de historias. Y Bueno, sobre no eso me acuerdo de esa quería un charla, poco ir pero es un poco lo que llevando siempre esta hablamos charla nosotros, ¿no? Y de peces. en Y de cómo vos peces. considerás que son esto No, de yo las historias, de pensaba un contar historias. poco, siguiendo esto que vos decís, y cuando nos llamaron hace unos días y nos dijeron si queríamos hacer este vivo sobre esta idea del poder de las Hablamos demasiado. historias, recién escribía, tengo un machetito de líneas que me fui anotando ahí a la tarde de cosas que me iba acordando que quería decir. Pero lo cierto es que estamos completamente rodeados de historias, digamos, todo lo que pasa a nuestro alrededor son historias, ¿no? Y pensaba que en esta plataforma en la que estamos hablando ahora, lo que subimos que son stories, ¿no? O sea, la historia es algo que, digamos, es como uno de nuestros bienes de intercambio entre personas, de unos con otros, digamos. Y las historias, digamos, las empezamos a contar hace miles de años, la Biblia es una historia, pero los chismes que contamos de los vecinos en cuarentena también son historias, digamos. La historia es la manera que encontramos, digamos, de transmitir, de hacer circular información, de hacer soñar cosas y demás. Entonces creo que efectivamente tienen un valor enorme. Lo hablamos mucho en la productora también, en Planta Alta, que después te quiero contar algunas cosas de eso, digamos, pero creo que las historias efectivamente son como nuestro ADN, ¿viste? Nos define la capacidad de contar historias y de escuchar historias. Excelente. Yendo a un poco a clorofilia, una de las cosas que a mí poderosamente me llamó la atención de este documental, es que tuvieron, desde Planta, tuvieron una excelente manera de mezclar la ficción con la realidad, y eso es algo que para mí, fundamentalmente, creo que es importante en todo esto, que es lo que muchas veces ocurre, que no encontramos la manera en el ambientalismo o cosas relacionadas con eso, de cómo hacer que esto sea interesante para las personas que no están en Mira, el palo y de nuestro y que no hecho, están como habíamos acostumbradas hablado a de la algo, tengo ahí naturaleza. una Y cosa hermosa que es un entonces, mail de ¿cómo Johnny, fue uno de que se nuestros les socios de la ocurrió productora, para mí uno de los hacer eso? maestros del mundo del guión, que después te quiero contar, pero un poco, yo vengo de ese palo de la naturaleza que vos decís, digamos, yo vengo de esa formación, aunque estudié cine, digamos, mi formación es más de un naturalista y por ende mi forma de narrar también era más de naturalista, digamos, más de los que le hablamos al de Nietzsche, que digamos, agarramos elementos de los grandes productores de documentales de naturaleza y tratamos como de llevarlos a cabo con ese mismo lenguaje. Y yo creo que personalmente yo venía de una escuela más así y por suerte a mí me pasó que tuve la suerte de cruzarme con dos grandes narradores que son Leandro Vital y Jonathan Barr, que son mis socios, que son personas que venían no de la naturaleza, sino de la narración audiovisual, en la televisión, en el guión, en el cine. Y además de que somos y nos hicimos grandísimos amigos y que, digamos, ellos se han convertido en los principales defensores y amantes de la naturaleza, yo creo que entre los tres hemos logrado generar un cóctel diferente, con una identidad particular, donde cada uno trajo algo que se convierte, digamos, en la materia prima para contar historias de otra manera, ¿sí? Entonces, como que una de las primeras cosas interesantes es romper los esquemas tradicionales que todos tenemos aprendidos. Había una vez bueno, ¿y cómo se puede contar de otra manera? ¿Cómo se puede buscar otra forma de contar? Para mí, en ese camino, como te decía, digamos, Jonathan y Leandro han sido para mí maestros. Y te doy un ejemplo chiquito que lo conté ya en un live que hicimos hace poco sobre clorofilia, pero tengo algún otro que es muy lindo para contarte, que es que cuando empezamos a pensar este proyecto teníamos que definir una buena historia para un demo que teníamos que hacer para el canal. Yo traje una historia que era la del higuerón, este árbol asesino que crece asesino, pobre, digamos, este árbol epífito que crece sobre otros árboles, los puede terminar matando, qué sé yo. Hablamos de esa historia, la conté en una reunión de laburo con el equipo y qué sé yo,
Y esa noche Jonathan escribió lo que es como el cuerpo de una escena donde hay una investigadora en Plaza de Mayo y narra un crimen que está sucediendo ante la vista silenciosa de miles de testigos. Esa fue una semilla que a todos nos abrió como la puerta y entendimos que Clorofilia tenía que caminar ese camino, digamos. Y a partir de ahí, si yo te cuento la cantidad de gente que laburó el laburo de guiones, con Jonathan laburábamos a cuatro manos los guiones, fue un trabajo de ida y vuelta enorme con los contenidistas, con los investigadores y demás, con el canal. Pero lo primero que nació fue una semilla que nos dijo que teníamos que contar diferente. Espectacular. Ahí nos están diciendo, y ya que estamos, vamos a aprovechar y vamos diciendo que esta es la primera transmisión que hacemos, así que sepan disculpar las desprolijidades. Pero una de las cosas que nos están diciendo justamente es que tenemos que ir esperando que el otro. Por eso te estoy dejando hablar, y cuando termine de hablar, empiezo a hablar yo, y así tendríamos que hacerlo sucesivamente para que se entienda lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo cómo es esto de los vivos, así que esto es un ejercicio en vivo y en directo y descarnado. Así que espectacular. A mí, particularmente de Clorofilia, el capítulo de Liguerón fue el que más me gustó, debo confesarlo. Y también me pareció muy interesante otros capítulos y otras cosas que se contaban, pero vuelvo a lo que decías y me parece súper interesante. De esto de empezar a tener una transversalidad entre personas que no son 100% exactamente del encerrados, palo, que digamos. también Nosotros te pueden dar vemos, una por suerte, visión digamos, porque cuando uno distinta entra en este de las viaje, en este cosas. viaje Por por la ahí naturaleza, estamos digamos, demasiado encerrados. No sé pasás a qué es lo que formar te parte un parece a poco de esta vos, cofradía de Andrés. miradas sensibles y demás. Pero lo cierto es que el grueso de la gente no ve esas cosas, las cosas igual que nosotros. Y vos sabés bien, digamos, vos sos un amante de los peces. Y si vos ves el material de divulgación que hay de peces, la forma en la que los que saben de peces le muestran los peces del río Paraná a los que nunca vieron un pez, en general son fotos de un pescado muerto, sacado en una red, todo decolorado, triste. Eso no es un pez, eso es un pez muerto, afuera del agua, puesto en una de esas peceras transparentes para sacarle foto, digamos. Hay una carencia de otros recursos para transmitir. Ese pez es mucho más que lo que nosotros en general vemos y podemos con una foto más o menos sacar y demás. Entonces, tenemos que ayudar a quienes todavía no corrieron el velo y sus vidas siguen siendo oscuras porque no descubrieron la magia de la naturaleza. Yo creo que los tenemos que ayudar a descubrir esa naturaleza contando historias. Y muchas veces esa naturaleza que ayudas a descubrir es lo que está en el patio de tu casa. El desafío es cómo convertís hasta lo más pequeño y lo más trivial, para mí, ¿no?, en algo hermoso, extraordinario. Te doy un ejemplo. En Clorofilia, una de las historias, uno de los capítulos es sobre las plantas de la ciudad. Y trabajamos sobre una planta que a mí me encanta. A mí me encantan las bromelias y me gustan mucho los claveles del aire, las tilancias, que son unas plantitas que crecen arriba de los cables. Posiblemente las hayan visto muchas veces en los cables de la calle, de luz y demás. Y son unas plantitas que vos las ves de lejos y no dicen nada. Esas plantas encierran historias espectaculares. Cuando vos conocés su historia de vida, sus estrategias de supervivencia, cómo se alimenta, cómo retiene el agua a través de las hojas y cómo florece a 2, 3 metros de nuestra cabeza cuando nadie lo mira y pasamos todo por la calle como locos. Y esa planta que pasó todo el invierno esperando y llega la primavera y empieza a florecer, y el proceso de florecer es increíble, y florece, y detrás de su flor viene un colibrí que vuela de vuelta a 2 metros de nuestra cabeza en medio de la ciudad. Esa pequeña historia intrascendente que sucede todos los días arriba de nuestra cabeza, en la esquina de cualquier lugar de la ciudad, vos la podés convertir en una historia extraordinaria. Yo siento que en uno de estos capítulos que te cuento, tratamos de darle a esa pequeña plantita miserable su momento de gloria. Y creo que a mucha gente por primera vez le cambió la forma de mirar esa planta, que además muchos piensan que es una planta parásita y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Cómo transformás lo trivial, lo que tenemos frente a los ojos todos los días o lo que está escondido porque no le prestamos atención en una historia? Y además, ¿cómo dejás que la gente descubra el valor que tiene cada una de esas cosas en sí? Digo, más allá de la forma en la que yo te cuento una historia, eso tiene
tiene su entidad propia, su historia propia, digamos. Cada uno va a descubrir lo que quiera después ahí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es increíble cómo muchas veces hay cosas que nos pasan desapercibidas y encierran una historia y muchas veces hasta te sorprenden cosas o situaciones que se dan y vos no las terminás de entender, pero muchas veces tienen ese metamensaje y es esto de la capacidad de asombro, ¿no? Muchas veces estamos tan enajenados, metidos en nuestras cuestiones. Que no nos permitimos eso, pero cuando te tocan eso de que te asombre algo, más allá de que sea esto que decimos que es algo muy, muy chiquito, me parece que ahí está un poquito la clave. Ah, una cosita antes que sigas vos, Andrés, las pueden ir mandando preguntas que las chicas están anotando y después al final de la charla me las van a pasar. Y nos escuchamos bien ahí, está todo bien. Así que vayan mandando preguntas y bien. Todo. Otro ejemplo que había pensado que me parecía lindo de contar sobre clorofilia. Una cosa chiquita que a mí me gusta, digamos. No sé quién, quién es de los que están acá, vieron la serie y demás, pero bueno, hay un capítulo que se llama Las plantas y el amor, uno de mis favoritos, que es un capítulo que explora la reproducción de las plantas. Y cuando hablamos de la reproducción de las plantas, una de las cosas elementales que teníamos que contar es la polinización, ¿no? La polinización es ese proceso por el cual las plantas... Piensen en esto, ¿no? Nosotros tomamos muchas clases con investigadores, nuestros contenidistas, que se sentaban en la productora y nos daban clases, por ejemplo, de reproducción de las plantas, ¿no? ¿Cuál es el gran desafío de una planta que tiene que intercambiar sus genes, su material genético con otra planta? Bueno, que no se puede mover, ¿no? Que no puede ir en busca de su planta compañera, tiene que encontrar otros mecanismos evolutivos, ¿no? Bueno, uno de esos mecanismos fundamentales es la polinización a través de insectos y polinizadores, ¿no? Entonces queríamos laburar con una planta que sea un ícono de Argentina, y pensamos en el lapacho rosado, ¿no? Que tiene esa copa espectacular y demás. Nos pusimos a investigar, laburando con contenidistas, y había un paper espectacular que contaba, un paper sobre un laburo sobre lapachos en Formosa. Que el lapacho es un árbol, los que saben un poco de naturaleza por ahí pueden saberlo, digamos, que tiene en su flor los dos sexos. Tiene órganos masculinos y órganos femeninos. Pero tiene una historia más particular, que es que expone los órganos masculinos a la mañana, después los guarda, después expone los órganos femeninos por la tarde. Esto tiene una lógica evolutiva, que es que los insectos a la mañana van, se llenan de polen, después viajan al otro árbol y para cuando llegan, los árboles están exponiendo sus órganos femeninos, entonces así se produce la polinización. A mí eso me voló la cabeza, pero claro, lo empiezo a trabajar con Jonathan, y Jonathan, que es un genio para identificar, digamos, lo esencial de lo accesorio, me decía, Coco, tenemos que contar cómo hace esta planta para llevar su polen hasta la otra. Después, si tiene dos géneros, estábamos en medio de la revolución feminista antimachirulo, y a mí me parecía espectacular. Pero fue, vamos a enfocarnos, ok. Nos enfocamos, laburamos, y yo escribí una primera secuencia que decía, es el final del invierno en Misiones y este lapacho está listo para reproducirse. Y se lo paso a Johnny, y Johnny me devuelve una cosa que dice, es el final del invierno en Misiones y este lapacho está listo para hacer lapachitos. Esa pequeña variante, a mí me parece que habla de cómo llenas de recursos pequeños narrativos, de guiños, de simpatías, de cositas para generar una risa, una pequeña emoción y demás, que te corre del lenguaje científico más duro, de la forma tradicional, de las palabras que alejan, reproducción, genes, etcétera, etcétera, y empiezan a jugar con cosas que no son más familiares. Más familiares o que nos llaman la atención porque no son lo que esperamos que sea dicho, ¿no? En general uno espera que sea dicha una cosa de una manera en un documental de naturaleza, y cuando se dice de otra manera, eso es atractivo, me parece.
Espectacular. Sí, la verdad que ese es otro. A mí, particularmente, justo nombraste dos capítulos que más me gustan, que fueron el de las plantas en la ciudad y el de Liberón. Y un poco totalmente, a veces, darle la vuelta un poco al lado científico y llevarlo un poco al llano para que todos lo podamos disfrutar muchas veces. Es como una misión medio difícil y requiere mucho, mucho ingenio. No sé si tenés alguna otra anécdota de clorofilia que Uf, quieras bueno, marcar, mil cosas. que te haya parecido o te haya No, llamado hoy la atención, pensábamos más que justamente con nada Sol y de Carlos, algo una que chica, hayas pensado de una hay manera un y capítulo salió que es el capítulo que se absolutamente llama de La otra sed y de las salió genial. plantas. Es un capítulo que explora por qué el agua es tan importante para las plantas. No todos sabemos que el agua es importante para las plantas, pero ¿por qué? Y cuando descubrís que no solo es para, digamos, mantener su sistema vital funcionando, sino que además van a hacer fotosíntesis a través de esa agua, y parte de esa agua es parte del oxígeno que respiramos. Eso te parte la cabeza. Pero bueno, decíamos, ¿cómo contamos esta historia? Y apareció la idea de jugar con referencias a The Life Aquatic, esta película de Wes Anderson, que es básicamente un explorador chiflado, Steve Zissou y toda su troupe que salen, ¿viste? En busca de tiburones, y no me acuerdo qué. Bueno, la idea fue lo mismo, pero Aileen es la capitana de un team de exploración que se va por toda Argentina, de la Patagonia al desierto, en busca de plantas, qué sé yo. Empezamos y queríamos contar desde, digamos, los extremos, ¿no? Digamos, en la selva valdiviana, cómo hace un musgo, que es uno de los grupos de plantas más antiguos, podríamos decir, digamos, descendientes de las primeras plantas terrestres que existieron, cómo hacen esos musguitos diminutos a los que nadie le presta atención para conseguir el agua que necesitan, y cómo hace al mismo tiempo un alerce de 40, 50 metros que está al lado. Esas pequeñas historias, la historia de un musguito intrascendente que nadie le da bola, se convierte en esa ida y vuelta medio de aventura con Aileen y con el alerce en algo que te vuela un poco la cabeza. Pero más adelante, en ese capítulo, Aileen sale de este lugar hiperlluvioso, la selva valdiviana, que cuando puedan volver a viajar, vayan a conocerla de la Patagonia, es lo máximo. De ahí nos vamos a los desiertos de la Prepuna, en Salta. Y queríamos laburar con dos especies, los cardones, las pasacanas, que son esos cardones gigantes que hay por ahí, y el churqui. El churqui es un primo del algarrobo, que es un árbol que vive en esas zonas desérticas y que tiene la particularidad de tener una de las raíces más profundas de Argentina. Es una raíz que puede crecer 10, 12 metros y llega en medio de ese desierto hasta la napa freática, que es esa capa de rocas con agua que hay en las profundidades. Entonces pensamos, ¿cómo nos metemos bajo la tierra? Y Johnny viene y me dice, me escribe, es un topo que se mete bajo tierra con una camarita en la espalda. Y yo obviamente le digo, no, un topo no puede ser, es Argentina, es un tucotuco, ¿no? Entonces empezamos sobre esta cosa que había escrito Johnny, a laburar con el tucotuco, y ahí aparece un amigo, porque nosotros no teníamos buenas imágenes de tucotuco, y aparece un amigo que tenía buenas imágenes, Santi Rehuil, que nos dio el tucotuco, le pusimos una cámara, hicimos una animeta con una cámara en la cabeza, qué sé yo. Y descubrimos el mundo de las raíces del Churqui a través de un personaje absolutamente ficticio, como un tucotuco, explorador entrenado. Y los pibitos, los nenes, flashean aprendiendo a través de ese código de humor, de esa risa, del chiste y no sé qué, que hay árboles que pueden ir en busca del agua a 40 metros de profundidad. Y que de última, es anecdótico cómo toma agua el Churqui. Lo que está detrás de todo eso es que lo que está pasando ahí es una maravilla, que ese mundo está lleno de historias, que esas historias están ahí para vivirlas, para descubrirlas. Es un poco el pensamiento detrás de cada escena, detrás de cada historia científica, digamos. Es descubrir el telón hacia el flash y la admiración y la conexión con la naturaleza. Y ahora que estabas diciendo eso, se me ocurría o se me venía a la mente, si luego de que realizaron clorofil y ya lo presentaron y salieron, si les llegó así o algún mensaje que te haya sorprendido o alguna cuestión así inesperada en el que vos sentiste una repercusión Mirá, yo creo que distinta o pasaron varias mayor, cosas. yo creo Primero que la que gente, tal la vez. verdad que
lo que Va, nos llega a tenés que nosotros de contestarlo mucha vos, gente si que fue superó escribiendo, tus ¿viste? A las redes del expectativas canal, nosotros o decimos, era lo que vos es esperabas. que la gente flasheó, se sorprendió, y la gente, mucha gente que en su puta vida le había prestado atención a las plantas, estaba deslumbrada con las plantas que tiene alrededor, digamos. Eso ya es un montón, ¿no? Eso primero. Después nos pasó algo que no se comunicó demasiado, ¿viste? Nosotros somos medio timidones con la comunicación, pero es que hubo un intento, digamos, recibimos de un canal gigantesco de afuera que produce documentales gringos para todo el mundo y nos citó una reunión para decirnos que nunca habían visto algo como clorofilia y que estaban enamorados de clorofilia, enamorados de Aileen y enamorados de los guiones, enamorados de la industria que representábamos, ¿no? En la Argentina, digamos. Eso para mí fue una sorpresa, para todos nosotros fue una sorpresa porque, digamos, nos mostró que desde los grandes centros de producción audiovisual de naturaleza se toparon con clorofilia y les partió la cabeza. Y no exagero cuando lo digo, ¿viste? Y después las escuelas, los nenes flashearon mucho con Aileen, se conectaron mucho con Aileen y a través de Aileen con la naturaleza. Eso fue una cosa súper especial. Genial. Bueno, y esto me hizo acordar, esto que acabas de decir me hizo acordar a algo, que es uno de los cortos que vos tenés ocultos, que es Trópico de Capricornio, que es un corto que a mí particularmente me encanta, que es sobre No, anfibios, Trópico, me y tal encanta que vez lo sea lo traigas. No, mejor que he no me visto de imaginé que ibas a anfibios hablar en de Trópico. Argentina, y Yo no sé si vengo te querés acordar o sea, un yo poco estudié de cómo cine, fue pero hacer me metí en el Museo de Trópico Ciencias de Naturales Capricornio, desde o qué es chico para los y que nunca lo mi vieron. pasión inicial eran los anfibios y los reptiles, digamos, siempre me gustaron mucho esos bichos. Y cuando laburaba en el museo, que empecé, digamos, cuando estaba en el colegio, empezamos a irnos de campaña a Formosa, a Chaco, al Chaco salteño y demás. Y yo ahí viví las primeras mega experiencias de encuentro, digamos, con anfibios en la región chaqueña de Argentina, que es quizás una de las regiones menos conocidas, menos valoradas de nuestra geografía y demás. Se da un fenómeno increíble que es que en esos bosques hiperáridos, recontra secos, todo se inunda y salen por lo menos 40 especies de ranas espectaculares, unas ranas Te rarísimas, escucho cosas perfecto. espectaculares. Y empecé filmando con una camarita de mano, así nomás, y editando con Leandro Vital, que es uno de mis socios hoy en día, ¿no? Editando que éramos compañeros de colegio. Y años después llegó la BBC buscando historias de anfibios, me contactaron a través de un amigo, Daniel Gómez, un fotógrafo de naturaleza, y les presentamos un montón de historias increíbles de anfibios de Argentina, incluyendo esta, y nos mandaron a hacer lo que ellos llaman un recce, que fue como mi primer laburo grande con ellos, un scouting filmado. Y con todo ese material que filmé con una camarita muy, muy básica, ¿no? Esto es el año 99, 2000, 2001, editamos este corto Trópico de Capricornio. Que ves, ahí es donde yo te digo, ahí se ve todo mi bagaje tradicional de cómo se narra, por lo menos en la voz en off, ese documental, ¿viste? Muy clásico, muy embole, yo jamás haría algo así. Pero es cierto que tiene imágenes únicas de anfibios, cantos, anfibios comiendo, cazando, un espectáculo. Está en YouTube. Sí, hay varios que están preguntando ahí dónde lo pueden ver. En YouTube ponen Trópico de Capricornio y pueden ver eso. Para mí es genial, más allá de que tal vez obviamente se nota la diferencia de calidad en la filmación y un montón de cosas, pero tiene imágenes increíbles. Hace poco se lo pasé a unos chicos y los pibes flasheaban porque no podían creer cosas y está bueno también que... También esto es un, bueno, en algún momento te hemos convocado para hablar de los bichos feos en un evento que hicimos con el COA,
Y un poco también tienen estas cosas, ¿no? Las ranas, los Es sapos, así. las De hecho, ahora, serpientes tienen por así ejemplo, como un poco estamos trabajando en un proyecto nuevo para de chicos mala que se llama prensa, Pacapaca, que digamos, se llama y ah, IA, bueno, a veces inteligencia animal. rescatarlas con Es estas una historias serie de está bueno. programas, son 13 capítulos de 10, 12 minutos sobre el mundo animal para chicos. Y hay un capítulo que es, nosotros lo llamamos internamente Puaj, ¿no? Porque es el capítulo sobre todos esos bichos que nos dan miedo y asco, y nos preguntamos por qué carajo nos dan miedo y asco esos bichos que son tan increíbles. Así que los tenemos presentes, tatuados en el corazón, laburamos mucho, hacemos mucha filmación de anfibios, de artrópodos, de bichos raros, nos gusta mucho laburar con ese pequeño mundo, con investigadores que nos cuentan y nos ayudan a saber qué estamos contando, qué está pasando, y con todo como los recursos técnicos disponibles para hacer eso, imágenes diferentes, historias diferentes. No, es impresionante. A mí me llama siempre la atención cómo filman, supongo que deben filmar con algún tipo de escenario controlado, tipo por ejemplo como la ranita fluorescente y ese tipo de cosas, que también se los recomiendo que las busquen ahí en YouTube. Y bueno, y a veces esto también, ¿no? Volvemos al tema de las historias, encontrarle la manera para contar algo Sí, y las historias pueden ser las sorprendente de historias un más bicho de estos comunes, que tiene digo. tan mala Yo prensa, en esta muchas veces es la cuarentena, en clave el patio en para el que lo podamos que tengo acá, sacar que es un patio así de ese lugar en chiquito, el que lo hemos he predestinado. visto caracoles viviendo historias espectaculares, babosas, la araña que vive en el rincón, digamos. Si vos te detenés a mirar 5 minutos, te vas a dar cuenta que están pasando un montón de cosas en ese rincón, con ese bichito. Cuando prestas atención a esas pequeñas cosas, te das cuenta que hay historias increíbles. Es como la gente, también nos pasó en cuarentena. Ahora descubrimos que todos los vecinos que eran caras, cada uno tiene una historia detrás, que además no es una, son 1000 historias, porque depende qué cuenten, quién lo cuente, cómo lo cuente. Lo mismo te pasa con la naturaleza, y por eso, volviendo al principio, es hasta lo más chiquito, hasta lo más trivial, hasta lo más familiar, puede ser una historia extraordinaria. Y bueno, ya que fuiste al tema de la cuarentena y yendo un poco como para ir cerrando e ir entregando la transmisión e ir yendo a las preguntas, justamente lo de la cuarentena, ¿no? ¿Qué tema de cómo nos ha movilizado? ¿Qué crees que pasa que la gente está tan predispuesta a escuchar buenas noticias o ver como una buena noticia que ya no estemos influyendo, no estemos atosigando a la naturaleza y la naturaleza Uf, vuelve por vamos a lo terminar suyo abajo. y aparecen y la mayoría son fake Yo news, creo pero que hay la gente un como que se yo entusiasma creo mucho que con ese estamos tema, ¿no? No sé cómo lo totalmente ves. mal de la cabeza, que la forma en la que construimos y mantenemos y sostenemos la relación con el mundo natural está muy 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 desacoplada, muy trastornada, digamos. Ahora vemos noticias falsas, como decís vos, por internet, que dicen que aparecieron tal vez bichos en tal lado y demás, y que la contaminación durante estos 2 meses bajó. Es cierto, puede ser circunstancial que algún tipo de emisiones, algunos tipos de gases disminuyeron, otros no, porque son acumulativos, ya lo sabemos. Que algún bicho recuperó, porque había más silencio, la posibilidad de dar un paseo por un lugar donde hace un mes no se animaba a salir porque estábamos nosotros. Eso es cierto. Lo cierto es que digamos, las cuestiones estructurales de nuestro sistema de producción, de nuestro sistema de consumo, de nuestro sistema de vida, no ha cambiado. Yo hace un mes y pico, cuando esto empezó, tuve una ilusión enorme. Yo estaba además medio, viste, hablaba con todo el mundo y le decía lo mismo. Para mí se abrió un portal a una dimensión nueva, que es una humanidad más sabia, que aprendió, somos más empáticos, nos cuidamos más, entendemos que somos parte de un sistema, que este sistema es pequeño, que si estornuda a alguien que se contagió en Wuhan, nos vamos a contagiar todos, pero que además estamos
inevitablemente relacionados, digamos, que no podemos realmente pensar que a la Tierra la podemos hacer mierda y que nosotros vamos a zafar. Esto nos vino a demostrar que estamos intrínsecamente ligados, ¿viste? Y pasadas las semanas y viendo un poco cómo se vuelve todo a poner áspero, digamos, en términos de dirigencias políticas globales y locales y económicas globales y locales, y vos decís, loco, tenemos que de verdad ir todos para el mismo lado. Hay que hacer consenso de mediano y largo plazo, si no, no vamos a salir. Y si no, vamos a creer que durante 2 meses contaminamos menos y en 6 meses vamos a volver al sistema en el que estábamos, digamos. Es difícil, digamos. Yo espero, y para no dejar una sensación chota, digamos, yo creo que hay un cambio que va de abajo para arriba y un cambio que va de arriba para abajo, digamos. Yo creo, soy muy de miradas del centro, ¿no? Digamos, yo creo que necesitamos los dos. El de abajo para arriba es que vos, yo, cada uno, los que nos estén escuchando ahora, si hay alguno, y los vecinos y demás, empecemos a transformar pequeñas cosas. Es muy difícil transformar todo el sistema de vida de cada uno. Este es muy difícil cambiar, es muy difícil cambiar. Digamos, no es fácil de un día para el otro dejar de ser un eslabón de este sistema de consumo que es dañino y demás. Pero pequeñas cosas vos vas incorporando y entre esas pequeñas cosas está el aprender a partir de, por ejemplo, contenidos audiovisuales valiosos, copados, cosas, compartirlas, ir armando una red, ser cada vez una masa crítica más grande que puede defender y plantarse frente a la dirigencia política, frente a la calle y decir, loco, queremos que las leyes sean estas. Y después espero que de arriba para abajo, porque sí creo que necesitamos líderes que sean representativos y que tengan una mirada más futurista, que puedan ayudar a empujar esos procesos, digamos. Si no, yo siento que si las dos cosas no están, algo va a faltar. Espero y creo que todos tenemos que, de alguna manera, digamos, como empujar con las contradicciones que tenemos, porque estamos llenos de contradicciones cada uno, pequeños cambios para adelante. Eso. Bueno, también es cierto que aceptar las contradicciones, pero también empezar a encontrar estos lugares para empezar a comunicar esto. A veces también, como siempre decimos, las crisis son, a veces te tiran alguna oportunidad y hay que saber aprovecharla. Muchas veces este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, los vivos que vemos por todos lados, y ¿sí? Un montón de gente transmitiendo un montón de cosas, y también que esto de la hiperconexión, que también de alguna manera ha repercutido en esta situación en la que estamos pasando, también puede ser una vía de encuentro y una vía de tratar de lograr que las cosas empiecen a cambiar o que las cosas empiecen a tomar un rumbo más orientado a lo que nosotros no, nos parece lógico, digamos. Y una cosa que a mí me parece súper interesante de todo esto, más allá de lo negativo que estabas contando recién, me parece que también es interesante que la gente algo le toca el tema de la naturaleza y tiene como ganas de que aparezcan estos bichos. Es como que está muy predispuesta a eso y por ahí le falta información, faltan un montón de cosas. Pero me da la sensación de que ahí hay como un viste, cuando vos ves la luz abajo, la luz atrás en el final del túnel, vos decís, pucha, pero esta gente algo percibe de que lo que estamos haciendo está mal. O lo que estamos haciendo está trayendo mucho más problemas que lo que nosotros estamos dispuestos a asumir. Como bien decís, también a veces es también hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar y hasta qué punto la sociedad está dispuesta a cambiar y tener un enfoque un poco más amigable o empático con la naturaleza. Y eso es un poco siempre lo que hemos tratado de hacer con el COA, o lo que tratamos, es una de nuestras, como nuestras mega misiones, es tratar esto de que justamente la gente que vive en la ciudad, que tal vez sea la que está más alejada de lo que es la naturaleza, tomándolo de lo de verde, porque formamos parte de la naturaleza, y la ciudad también es parte de la naturaleza, y hay muchísimas seres vivos y un montón de cosas que suceden en la ciudad que muchas veces pasan desapercibidos, pero están, y siempre nosotros
contamos también, por eso te era genial arrancar con esto de las historias, que muchas veces esas historias, esas pequeñas historias de bichos que están en la ciudad y que la gente no los descubre por sí misma, cuando vos se los mostrás o se los hacés ver, cambia completamente su enfoque. Entonces es muy loco pensar que, a pesar de que seguimos metidos en la naturaleza y estando, formando parte de la naturaleza, por ahí esto que está pasando ahora nos pueda permitir un poquito eso, con toda la tragedia que hay detrás, ¿no? Porque la verdad que esto es una situación muy fea, pero por ahí es un momento para reflexionar. Así que no te vayas tan abajo, no es tan abajo este mensaje, es un mensaje de ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahora voy a tratar de recuperar las preguntas que hicieron, si es que alguien hizo preguntas, y si no, seguimos hablando nosotros. Voy a moverme, espero que no se corte, porque tengo que ir a buscar el lugar donde están las preguntas. Así que bueno, Andrés, por las dudas que se te corte, te agradezco muchísimo haber Sí, formado parte de porque este si se primer corta es episodio de importante Caranchos en esto. directo. Esto es nada más que por si se Porque corta. Y a todos los para que están mí, viendo, si yo tienen coincido con ganas de vos, ¿eh? Yo tengo sumarse el una jueves que expectativa viene con positiva los y veo murciélagos, que esto está. se desparrama Diga usted, cada vez Andrés. más y que cada vez más gente tiene una mirada sensible sobre esto, y sensible y consciente. Y en ese sentido, lo que ustedes hacen, el Coa Carancho, yo te lo digo siempre, yo siempre supe que hay caranchos en la ciudad, pero desde ustedes los miro diferente. Y cada vez que me encuentro con un carancho volando en la ciudad, tengo un momento, te lo digo, a veces te mando un mensaje, te digo, loco, me acaba de pasar tal cosa. Eso es cambiar la mirada. Ustedes, a mí, que vengo del palo de la naturaleza, me cambiaron la mirada, la forma de mirar ciertas cosas de la ciudad. Y las miro para siempre diferente. Entonces yo creo en el valor de estas cosas, ¿eh? Creo, y si no, no haría lo que hago. Y si no, no estaría acá hablando con ustedes que hacen lo que hacen y demás. Simplemente digo que tenemos que ir con toda para adelante. Es el momento de aprovechar. Bueno. Preguntas. A ver. No se cortó, no se cortó. Pero para que ahora tengo que encender la compu porque la dejé acá y quedó sin movimiento. Ahí vamos. Ahí va. Paciencia. Muy bien. Bueno, acá llegué a las preguntas. Bueno, preguntan si guardamos el vivo y avisar que sí y suban al canal de YouTube. Sí, vamos a descargar este vivo y lo vamos a subir a YouTube en un rato y va a estar disponible por la Sí, buscan eternidad en para que todo el YouTube mundo Clorofilia, pueda las ver esta plantas y el charla. amor. Está la Preguntan secuencia, dónde está este pueden capítulo obtener el 21 y está material toda la sobre el secuencia. Apacho que Y en mencionaron. nuestro Vimeo hay unos micros que hicimos para el canal, que salen también junto con la serie. Y hay un micro que es el lapacho y la polinización. Vimeo, Planta Alta TV. Si no, después te lo paso a vos y ustedes lo comparten y demás. Y si no, YouTube, las plantas y el amor, capítulo 4, es una de las primeras secuencias. Excelente. Bichos asquerosos, Trópico de Preguntan Capricornio que y repitas el ranas nombre y de los bichos sapos. asquerosos del Eso. documental de los bichos asquerosos porque se pisaron las voces. Ah, inteligencia animal. IA, inteligencia animal, dentro de unos meses al aire en Paca Paca. Estamos haciendo unas Me historias de parece que se peces, de refieren voz también, al de esto nuevo que peces estás haciendo para Paca argentinos. Paca. Muy bien, bueno, otra es, bueno, también vuelven a decir que quieren ver lo de Paca Paca, buen material para viajes con el colegio. Dos cosas te puedo ¿Cuál es decir. la Una producción es, estamos documental como sobre medio pensando ambiente que te a vuela partir la de Clorofilia, cabeza digamos, cómo y qué te hacemos ese encantaría formato que ahora hablo de plantas, realizar pueda y hablar de o si peces la ves y muy cómo podemos compleja? hacer para hablar un poco de la humanidad en general, del cambio climático, quizás le estamos dando un poco de vueltas por ahí, digamos, ya avanzamos un poco en ese proyecto,
pero recién empieza. Y después a otro nivel, digamos, el otro día los chicos, Jonathan y Lean, me pasaron un link, que no sé si alguno de los chicos está acá, que lo comparta, de un video de 1 minuto y medio, un video musical yankee de ahora, que es un video animado, son todos personajes animados, pero el protagonista es alguien que creo que es como un influencer, un actor o algo así, que existe de verdad en Estados Unidos, pero esta es una animación y es como un rap y él va rapeando una historia de la naturaleza, ¿no? Con muchísimo humor, todo esto es animado, las voces de todos los personajes animales y demás son todos bichos, son todos actores famosos, gringos, las típicas cosas que hacen los gringos, pero la forma de transmitir el amor y el respeto por la naturaleza que tiene ese video de 1 minuto hecho para pendejos en Estados Unidos hace un mes, me voló la cabeza. Nunca lo hubiera pensado así. Se ríen de todo y yo terminé llorando a las 10 de la mañana. Ahora si lo consigo, se los comparto y ustedes lo pueden publicar. Ahí lo pusieron, mirá, ahí lo pusieron los chicos, ahí lo pusieron los chicos de planta. Muy bien. Espectacular, espectacular. Bueno, 100%, a 100%, ver, ¿puede servir el sin ser lo ingenuo, digamos, uno audiovisual para sabe que, llegar a las digamos, personas que las toman estructuras de poder, decisiones? digamos, ¿Se las le puede mentes y llegar esas por la vía estructuras es enorme, emotiva? pero yo creo que sí, digamos, y con clorofila nos pasó, digamos, hace poco lo tuiteó, lo compartió varias veces el que ahora es ministro de Ambiente, Cavandide, y habló de clorofila, digamos. Por lo menos lo vio, digamos, algo quizás de eso se llevó, quizás no, no lo sabemos, pero. Algo es Bueno, algo. supongo que Después hay acá también infinitas maneras, la preguntan, verdad, ¿cuál crees digamos, cada que es uno puede la encontrar mejor una manera manera. de A mí la comunicar la mía más naturaleza para personal tiene hacerla que ver, digamos, accesible y a la vez para mí atractiva para la gente? el amor y la pasión que me genera es tan genuino que yo creo que logro compartírselo a otras personas y que con esas personas, como te contaba antes, se genera una interacción donde aparecen nuevas formas de contar naturaleza, digamos, a partir de ideas que vienen de afuera, de otras cabezas y demás. Es como una construcción colectiva. Eu acho que pronto. As pessoas estão intentando fazer algo no Brasil. Genial. Hay otra pregunta que dice, ¿cuándo llega Clorofilia 2? Muy bien. Bueno, y ahora sí para... crucemos los dedos. Y ahora sí para finalizar, y porque ya creo que no había más preguntas, y si hay, lo siento mucho, después las haremos. Yo te quería preguntar... ¿Qué animal, qué bicho o qué situación de la naturaleza, para correr un poco, querés filmar y nunca pudiste filmar No, hasta ahora? 100 Y que millones te de gustaría, cosas, si pero te decís, puedo decir esto es lo que yo algo que a quiero veces hacer, tengo quiero filmar, no que varias sé, veces tuve que lo que vos se te contar y demás, ocurra, y después quiero pienso filmar qué esto. increíble sería poder filmarlo ¿Cuál? y qué prácticamente imposible que es la historia reproductiva de una ranita de Misiones que se llama Aplastodiscus perviridis. Es una ranita trepadora así chiquitita que tiene una historia increíble reproductiva, que es que el macho construye una cueva al lado de los arroyos, ¿no? Construye una cueva y el tipo se va arriba del árbol 3, 4 metros de altura y empieza a cantar ahí, un canto, un tipo de canto, el típico canto nupcial de su especie. Y una hembra lo escucha y se acerca. Tuk, 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 tuk. Esto pasa, ranitas así, arriba de los árboles, imagínate. Y cuando se encuentran, empieza todo un proceso en el que el macho guía a la hembra hacia ese pequeño túnel que cavó en el arroyo, 3, 4 metros para abajo. Y la va guiando, tocándola con el mentón en la espalda de ella, porque él tiene en el mentón una glándula que evidentemente, aparentemente habría algún tipo, digamos, de interacción química. Ella va generando como unas posiciones raras así, y él empieza a guiarla hacia abajo. Imagínate esa aventura increíble, 3 metros para abajo, de esta ranita,
que a medida que avanza, el chaboncito canta, espera, ella llega. Da otros pasitos, ella lo sigue, él canta, tuc, 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 así van bajando hasta que se meten en ese túnel donde van a poner los huevos y demás. Y al cabo de algunos días, cuando las lluvias hagan crecer los arroyos desbordan esos túneles y los renacuajos siguen su vida en los arroyos. Me encanta esa historia y me encanta pensar cómo algún día la podríamos filmar. Bueno, impresionante, me encantó la historia y esperemos que algún día la pueda filmar. Así que bueno, nada, te agradezco muchísimo, Andrés. La verdad que ha sido un placer poder arrancar este ciclo con vos. Siempre hemos charlado, siempre sabemos que contamos con vos para un montón de cosas y no hemos hablado ni de escuela de animales, ni un montón de otras historias que hay ahí dando vueltas. De cosas que hemos hecho y como cosas que hemos craneado por ahí que estaban ahí dando vuelta, pero bueno, ya se irán dando cuando salgamos de la cuarentena, se podrán Gracias. ir haciendo algunas cosas, Gracias por algunas hacer cosas esta nuevas. movida. Así Son que unos nada, genios, yo los quiero, saben te que son dejo que des amigos. un Me parece que mensaje este tipo de final y yo iniciativas que después sos aviso vos de las cosas cómo son siguen las cosas que acá realmente hacen que todo el y mundo se conecte agradecemos con a la todos los que naturaleza están donde del otro esté. lado. Así que gracias por invitarme, siempre a disposición. La próxima hablamos de peces. Por supuesto. Así que bueno, nada, le agradezco a todo el mundo, a todos los que están del otro lado, a todas las chicas que estuvieron atendiendo las preguntas y que pusieron, a todos los caranchos que están ahí dando vuelta, hay unos cuantos que se conectaron, así que le mandamos un saludo grande a todos. Y nada, y recordarles que el jueves que viene tenemos a la gran Mirta Carvajal, que va a hablar de murciélagos, otro de nuestros bichos así, que están tan en boga en este momento con el tema del coronavirus y si se habrá sido que se comieron murciélagos. Pero bueno, la gente a veces le tiene un poquito ¿cómo es? De cosa a los murciélagos. Hoy me pasó que estuve hablando con familiares y le dije, che, vamos a hacer algo con murciélagos. Y me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Es algo horrible. Y bueno, a mí me encantan. Así que nada, veremos cómo sigue todo esto y esperemos que este ciclo que empieza hoy de los caranchos en directo empiece a crecer de a poquito. Así que bueno,